来た。昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいから、こっからが僕だよ。経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って、未だかつてないスピードで君の元へダイブを。Bueno, como veis, nada más entrar, he puesto aquí mi corcho con foticos de todo el año. Y aquí, bueno, aquí tendría que poner Life, Life is better on a roller coaster, pero me lo tapa la foto de la casa de Woody. Y aquí tengo Pokémon del McDonald's. Mira, por si no lo sabéis, ese es el famoso pez muerto que dice Eva, Magikarp. Magikarp, Eva, Magikarp. Y aquí tengo, pues, mi rincón de lectura. Y por aquí hay regalitos de Oscar y Leandro, de Eva, que esto es un salero, ¿vale? Y mis libritos. Y ahí está el pimentero y otra traza. Otra taza, taza, no sé ni hablar, taza. Y aquí estáis viendo mi cama. Y ahí tengo dos gorricas. Que no las tengo porque sean vagancio ni nada, ¿eh? Después os digo por qué las dejaba ahí. Y ahí estáis viendo a mi Mikyu, Pikachu y mi mega almohada de Harry Potter. De Hogwarts, que me encanta. Esta pared ya la conocéis, la tenéis muy vista porque están los pósters de Star Wars que veis cuando grabo. Así que poco más que decir. Y aquí está mi mesica de noche con toque de Maru. Y aquí están los libros que me estoy leyendo. Este de L, que lo visteis en un unboxing del Salón del Manga. Y este del Ken Follett, el que escribió Pilares de la Tierra, que tiene más libros, que lo he dejado ahí a medias. La botella de agua no puede faltar en mi habitación. Y vamos a ver qué hay en los cajones. Ah, mira, la taza térmica. Estos son los juegos de la Nintendo, que como veis, topo casi todo Pokémon. Y los cacharros varios. Y en este, CDs de PortAventura, bueno, y del Gran Showman, que me encanta, ya lo sabéis. Y esto es, el vídeo de Shambhala. Y ya está. Y realmente detrás hay un cajón, pero es secreto, no os lo voy a enseñar lo que hay detrás, sinceramente. Zapatillas de Harry Potter. Y aquí ya estáis viendo DVDs. Y DVDs tengo muchos, porque aquí tengo más. Y ya estáis viendo, o sea, todos los que tengo. Y esto sigue, ¿eh? Perdón por la luz, pero es que tengo que grabar así, si no, con la ventana, si no, no se ve nada. Y aquí encima tengo a Rowlet, Olaf y Pikachu Calabaza. Y también habéis visto por aquí el póster de Deadpool, ¿vale? Que lo tenía antes puesto detrás de la puerta. En algún que otro vídeo lo habéis visto, pero decidí cambiarlo. Para variar. Y porque aquí me quedaba un hueco muy feo que no me gustaba. Nos venimos aquí, al rincón este que de los DVDs, que tengo mis Amiibo de Pokémon y tazas de PortAventura y esta. Ya os spoileo, que esta es de Disney, que me la regaló Montse, Oscar y Leandro, que es muy chula. Y espera, la voy a enseñar por detrás. Como se me caiga ahora, me muero. Y, aquí, y esto sigue para arriba. Una taza de Darth Vader que me regalaron Gabri y Cori, que me encanta. Aquí tengo mi anillo del Señor de los Anillos y aquí tengo pendientes. No se ve. Bueno, a ver, aquí a la luz. Una de Pokéball y unos negros básicos. Y rincón los mangas de Yo-Kai Watch con figuritas. Y ahí tengo de Pokémon XY. Seguimos hacia arriba, vemos Pikachus a saco, los mangas de Pokémon y la hucha que me regaló Monche de Pikachu. Que si queréis ver mi video reacción, la tenéis en el daily de La Paz. Lo tenía que decir, autospam. Seguimos para arriba y tengo mi rinconcito de Doctor Who con mis tazas de la TARDIS, que esta ya la visteis en un vídeo. Y esa del fondo, que esta me la regaló Eva.
Espera, es que no quiero que se me caiga. Que mola mil. Mola mil. A tu sitio. Ah, y ahora no puedo meterla. Ahí. Ya está. Y aquí tengo a Hedwig de animales. Criaturas mágicas o animales fantásticos. Que lo tengo en la caja y todo metido, o sea, no quiero ni sacarlo. Y aquí arriba, como no podía ser menos, mi rincón de Harry Potter. Con regalitos, una taza que me regaló, una copa que me regalaron Oscar y Leandro, ganchinas de Monse, el billete para Andel 9¼. Bueno, ahí estoy yo, hola. Y mi giratiempo y mis reliquias de la muerte. A ver, aquí, así. Y aquí es que tengo colgado esto de Yokai Watch del salón del manga, por tenerlo colgado en algún sitio. Y ojo a lo que me he tenido que montar aquí arriba para poner cosas porque no me cabían en la habitación. Mi TARDIS por ahí con un muñeco de Thor, no sé si lo veis. Pero bueno, en algún vídeo del salón del cómic está. Un Darth Vader de peluche que me regaló Antonio. Mi doble, que es Tony Stark. Una taza que me regaló Eva. Un Totaku del Crash Bandicoot. Antonio, tú no lo tienes. Y un Buzz Lightyear. Y una taza de Kylo Ren. Y en esa caja hay juegos de los Sims 3. O sea, y de los Sims 2. Aquí tengo unas postalitas de estas que me regalaron los de Norma Editorial. Que la he puesto aquí, pues por rellenar, ¿sabes? Y las vistas de mi habitación. No son unas vistas muy bonitas. Solo me sirven para stalkear a los vecinos. Y ni eso. No soy tan cotilla. Y si vamos por aquí, aquí tengo pósters. Casi todos son del game, ¿eh? Por reservar juegos. Esto Darth Vader, eso era una colonia. Ya no hay, por supuesto. Y si bajamos por aquí, vemos un cómic y un libro de El Ministerio del Tiempo, la mejor serie que han hecho nunca en televisión española. Y me parece que hay más cómics, tengo que seguir Gizmo por aquí. Y aquí tengo Digimons. Los buenos, ¿eh? Los de la primera generación de Digimon. Y aquí mangas de Sakura. Y aquí creo un rincón que sé que le gustará a Eva, ¿vale? Porque son todas las películas de Shin-Chan. Las temporadas completas de Assassination Classroom. Y un rinconcito con Your Name, en el cual he puesto la película también. Y la gorra de Pikachu que me regaló Eva. O sea, tenía que estar ahí puesta. Por aquí abajo, póster de Crash. Y aquí, espérate, que aquí ahora me tengo que sentar en la cama. Aquí tengo a Pikachu Niel. Ay, Pikachu Niel. Pikachu Noel. Esta vela le sonará más de uno, es Xavi López. Y aquí tenemos a Greymon, que está vigilando un cofre en el cual, a ver qué hay. Creo que no hay nada. Ah, sí, dos pegatinas. Dos pegatinas de Pokémon. Vale, bueno, no sabía ni que estaban eso ahí. Y aquí tengo mi pequeña tele. Pequeñísima, hola a todos. Y aquí antes tenía puestos los juegos de los Sims. Pero lo he modificado y he puesto ahí como veis al fondo. Un beso para Ainhoa si ves este vídeo. Es la serie completa de Buffy. Y aquí, bueno, tengo a Ryuk. Esto de Europa Park. No sabía dónde ponerlo, así que lo he dejado ahí. Y todo lo que tengo de Death Note. Ah, bueno, y la varita de Harry Potter. Y en este cajón. ¡Uy! Este cajón no lo he arreglado. No lo veáis. Bueno, venga, vamos a verlo. Bueno, aquí tengo. Yo qué sé, del Nero, juegos, cosas de los Sims, juegos de la Play 1. Anda, mira, un rótulo permanente. Lo estaba buscando y no lo encontraba. Mira, no sé dónde estás. Juegos, por ahí veo juegos de la Game Boy. De la Advance también. Sí. Y el Pikachu amarillo. Buah, esto tengo que arreglarlo un día, este cajón. Se me olvida. Y el rincón del ordenador que lo he movido porque creo que así también tendré más espacio a la hora de sentarme a editar y todo el rollo, ¿vale? Y a la hora de jugar a los Sims.
ahí no se me pierde. Y aquí he metido, bueno, los juegos que tengo de los Sims, los en formato físico, la guía del Smash Bros. Y esta carpeta, ¿qué es? Es una carpeta de los Sims, pero no sé lo que hay. Vale, ya sé lo que es. Una novela, un libro que estaba escribiendo hace mucho tiempo. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Aquí más pósters. Póster de Your Name. Y póster de Star Wars. Y creo que... Ah, no, falta una parte, vale. Falta esto de aquí, que como veis, aquí tengo los sombreros, las gorras. Pero no me caben más. Entonces, cuando me voy poniendo, las voy dejando por ahí tiradas. Por eso están ahí en el suelo. Y aquí un poco marginado tenemos a Doraemon, el pobre, que se ha quedado aquí encerrado en el saco de la ropa sucia, junto, que en realidad no lo utilizo para poner la ropa sucia, junto al frisbee de PortAventura. Aquí están, ala, para que estés cómodo. Y no quería enseñarlo, pero ahí estáis viendo que tengo un... Tengo mi radio cassette que utilizo cuando me ducho, lleno de polvo, por cierto. Y el CD del Gran Showman está ahí puesto. Lo que tiene estar aquí en el suelo, que se llena automáticamente todo de polvo. Y ya está. Y la pared donde estaba, de Deadpool, que ahora no tengo nada. Tendré que poner algún póster, pero no sé qué pondré. Pues nada. Este es mi cuarto, o sea, me costó un huevo. O sea, parece mentira, ¿vale? Porque tú ves mi habitación y dices, ¿qué habitación más pequeña? Pero me tiré como 7 horas para remodelar, o sea, cambiando los muebles, pensando que dónde poner cada cosa, ordenando las películas de DVD, que eso es un suplicio, porque las tengo catalogadas y son de Disney, son de Fox, o sea, y eso es un caos. Brutal. Y nada, os digo lo que os digo siempre al final de los vídeos. Os digo que os digo, me repito un poco. Si os ha gustado este room tour, le dais al like, comentáis el vídeo. No os voy a enseñar el armario por dentro, porque lo tengo hecho un desastre. No os voy a engañar. Y además, tampoco os interesa ver mis camisetas y ver mi ropa. Pienso, no sé, igual me equivoco. Darle a la... Ya sabéis, no hace falta que lo diga. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y sí, no me olvido, hace tiempo dije que teníamos pendiente un sorteo en el canal. Sí, está pendiente. Lo sé. Estoy reuniendo las cosas que quiero sortear para que haya un poco de todo que represente al canal. ¿Vale? Así que estad atento a los vídeos, ¿vale? Avisaos estáis. Y para acabar, solo me falta por decir esa frase que todos sabéis, que la voy a decir con mi Mikyu, que creo que no ha salido todavía ningún vídeo. Pues eso, para acabar, me falta por decir esa gran frase que todos sabéis que es: esto es lo que hay. Seguro que más de uno estará preguntándose qué hace el tío con una gorra en su casa. La verdad es que sí. Pero no me queda mal.